Me gustaría para este tema que es la guerra México-Estados Unidos 1846-1848, primero ir analizando cuestiones sueltas, es decir, por qué se da una guerra y por qué pues, México la pierde. Me encantaría que me siguieran con estas ideas desde el punto de vista norteamericano. Vemos que los norteamericanos para la década de los años 40, o sea, 1840, establecieron una doctrina muy interesante que se llama el destino manifiesto. Esto va a regir sus ansias de expansionismo, precisamente contra México, y la van a poner en práctica debidamente en el reconocimiento a Texas. Recuerden que Texas tiene es una provincia mexicana, que para 1836 se lanza a su independencia, la consigue, y para 1845 Texas se incorpora como un estado libre asociado a la Unión Americana. Esto para México va a ser causa de guerra. Entonces vemos que el destino manifiesto donde los norteamericanos van a expandir no solamente sus dominios, territoriales sino ideológicos porque para ellos son el faro que ilumina la humanidad con sus instituciones la democracia la república sistema bipartidista en fin todo eso va a traer a colación la idea de la supremacía norteamericana donde otra de las ideas que tenemos que analizar que por lo regular cuando vemos este tema que para los mexicanos es un trauma en su historia, duele mucho y se explica poco, pues es la actuación de los políticos mexicanos de aquel entonces, donde vemos pues que muchos habían optado por el motín, la sonada, el cuartelazo, olvidando pues las leyes, y pues si ya que estamos hablando, reparando en las leyes. Vemos entonces que México, si hacemos un recorrido por su historia legislativa, pues para 1824 tiene una constitución de carácter federal y republicana. No sirvió con el paso del tiempo, para 1836 se cambia la constitución por una centralista, donde los estados pierden atribuciones, también los otros poderes. Y a fin de cuentas el ejecutivo quedaría como un poder sobre los otros. Pero tampoco cuaja. Para 1843 están las bases de Tacubaya, que sería el preámbulo de la dictadura de un político. Desaparecen las cámaras y vemos que también se hace un ajuste y hay una dictadura. Para 1847. Durante la guerra México-Estados Unidos, el país cambia su sistema político por uno federal. Y aquí vamos a encontrarnos que durante la guerra, para sorpresa de los que estamos escuchando y los que hemos leído sobre las crónicas de esa guerra, pues varios estados de la federación se niegan a cooperar para el bien federal, para el bien del país, argumentando que la guerra no estaba pasando por su territorio, por lo tanto no cooperarían ni con armas, ni con soldados, ni con bastimentos, con nada. Entonces, prácticamente, pues la federación se vio pues sola. Y pues tampoco se puede así ganar una guerra. Entonces, de estas ideas sueltas que estamos viendo sobre la guerra México-Estados Unidos, cuando eh, Texas se incorpora a la Unión Americana, pues vemos que el embajador mexicano. En Estados Unidos hace su gran berrinche, que es Juan Epumuceno Almonte. Dice que esa, esa situación, la incorporación de Texas, que Juan Epumuceno Almonte ve como una ofensa a México, sería causa de guerra. Y los norteamericanos pues realmente pues han de haber reído mucho de él, ¿no? Porque pues vemos que los norteamericanos, si analizamos su población, cada 10 años la duplican desde su independencia y el Tratado de París, donde vemos que se reconoce como una nación libre y soberana, es una nación muy poderosa. Si comparamos el sistema político mexicano al norteamericano, vemos que los norteamericanos, con base en su constitución, que es la única, pues que tiene varias enmiendas, no hubo ningún sobresalto en el cambio de poderes ni al terminar el periodo presidencial realmente pues ahí estaban los partidos que eran dos los que ahorita conocemos este pues el de los presidentes pues cambiaban es, algunos se religieron y para 1845 pues vemos que la estabilidad política norteamericana es realmente envidiable vemos que para ese año pues va a ser electo James Polk que es un expansionista y que es el que va a declarar la guerra a México. Por la parte pues de México, bien sabemos que en 1824 hay una constitución de corte federal que, con esa carta magna, se sanciona la elección de Lupe Victoria, que va a ser el primer presidente, que es el que termina un periodo, pero después es un soberano desastre el país. Ningún otro presidente previo a la guerra con Estados Unidos termina su mandato de cuatro años por varias razones la escasez económica los golpes de estado por lo regular el vicepresidente siempre se le revela al presidente en fin hay una serie de cosas que para sorpresa de los que leemos y estudiamos el periodo pues causa incomprensión porque realmente pues vemos que esos dos países se van a encontrar me explico, para 1812 los ingleses queman Washington. Pocas pocos países han atacado Estados Unidos, uno de estos viene siendo los ingleses debido a que el expansionismo norteamericano pues le queda más cerca a Can Canadá quieren invadir Canadá y los ingleses pues no se dejan, entonces van y le ponen su, como diríamos en México, un buen estate quieto a los norteamericanos los norteamericanos se calman y van viendo cómo conseguir tierras. Vimos en otro tema, pues que le compran la Luisiana a Francia, que el tratado Adam-Onis de 1819 les, les es favorable, la corona española les da la Florida, vemos que le compran a Rusia, Alaska y las islas Hawái, en fin, vemos que el expansionismo gringo pues está a todo lo que da y los mexicanos como que no se enteran de esto. ¿Por qué? Cuando se viene Austin a que el gobierno mexicano independiente ratifique las concesiones de tierras en Texas, por pues los mexicanos lo hacen. En otro video les platiqué pues que Texas viene siendo la tierra más fértil de toda América y los mexicanos de estos primeros años de independencia la regalaban daban 500 hectáreas por cabeza así no se puede entonces esto despierta realmente para el 36 pues la guerra en Texas donde hay de cada 10 habitantes tejanos ocho son anglosajones o sea norteamericanos y por eso México pierde Texas ¿no? Entonces no logramos comprender pues como de los políticos de aquel entonces, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana, por los generales también mexicanos que están in, imbuidos en un espíritu de gloria y poder, este, como López Victoria, el mismo Santana, Canalizo, hay otro general que se llama Valencia, que se apellida Valencia, pues vemos que están en pleito constante entre ellos mismos y todos estos generales ninguno son de colegio militar todos son eh, de la gente que en el, los tiempos del virreinato se conglomeraron en jalapa y de ahí prácticamente tuvieron su bautizo de fuego los comandantes norteamericanos todos son egresados de la academia militar que creó el presidente washington y es la Academia Militar que todavía existe, que todavía sigue dando sus mejores oficiales, que es la Academia Militar de West Point. Esa academia entonces hace buenos oficiales, porque estudian todas las guerras, desde que el hombre se comienza a pelear. Los norteamericanos, la oficialidad norteamericana ahí la estudia. El Colegio Militar Mexicano, pues, tiene sus vaivenes y también expresa pues de los manjares de la política de aquel entonces. No hay Pleito por el poder, realmente que pues no podemos ver por qué no pararon, ¿no? Y en plena guerra, México-Estados Unidos siguió el pleito.